Hey, ¿qué pasa, gente? Como prometí, aquí está Dark Souls 2 con mi colega Luna. Hola. Y bueno, vamos a empezar. Está un poco avanzado ya que hice el tutorial y llegué a la siguiente hoguera, que es muy fácil de llegar, no hay problema. Y a ver si ya llega. Aquí está. Hey, aquí Y estoy. herido. Muy bien. Bueno. Bueno, pues mientras que vamos avanzando, vamos a hacer la explicación rápida. Vamos a hacer los recorridos y mi jefe y el suyo. Y no sé si estamos oxidados, ¿eh? Uf, la pena cordial, tío. Ay, qué bugado así. Uy. A ver. A ver. Vamos para arriba. Dime cómo lo vean, ¿no? Me da la parte de atrás y yo mato los que quedan. Estoy sin flechas, tío. Si no me iba a poner a matar al tío este. Bueno, da igual. Vamos por aquí, dale. De todas formas, lo que quieran ir a matarlo se va por ahí. Se sube unas caras que hay en el lateral. A ver. Corre, que ahora nos va a venir uno por la espalda. Au, primer golpe. Está. Está. Paliza gitana, paliza gitana. No, vea, tío. ¿Eh? Vale. Y eso es un backstab. ¿Y ese? ¿Desde cuándo puede tirar? Yo desde que... Bueno, desde que me pillé el juego, es decir, desde la primera versión de Steam, puede. Mira, ese siempre ha tirado granada, pero creo que nunca ha llegado hasta la escalera, ¿vale? Ah. Pero cuando jugaba, sí estaba. Siempre estaba ahí. Rodela. La rodela cubría poquísimo. Me voy a dar un escudo de Parry, básicamente. Ah. Para eso, cuando pueda, me pongo a farmear del otro. Bueno, chicos, aquí está la siguiente hoguera. Como ya la he encendida. Y esta mujer, le vas a tener que comprar esta llave, que es la llave de Leningrast, que está en Mayula, la primera ciudad. Ahora la enseñaré luego. Y arriba hay un Para arriba. cofre. ¿Eh? Sí. Vamos para arriba, ¿no? Sí, vamos a enseñar el cofre. También que ha ido otro enemigo. La puerta. Vale, ya la rompí. Vale, el cofre es este y lo que hay es una saponita de marca pequeña. Y hay que matar a este enemigo, porque si no nos trolea. Y bueno, a ver ahora cómo muestro esto. Aquí, dile esto. Así también este, que en este cabía. No, este está la soponita, en el anterior estaba el que era. Ah, claro. No me Entonces, acuerdo de todos los cofres de memoria. no era muy útil el sujeto. Bueno, si no me mato. Vale. Uy. Bueno, ahí arriba hay un objeto. Sí, en esa rama donde ha estado Luna, hay un objeto. Bueno, pues vamos. Vamos. Esta es la única parte que creo yo que la cagaron realmente con los gráficos, tío. Lo guapo que se mostraba. Ah, sí, y ahora mirad los fuegos y son solo 3 o 4 focos de fuego y la gráfica. Que te pegan, que te pegan. A tomar viento, pero ha venido conmigo. Sí, lo he empujado yo. Ay. Venga, te espero aquí. Se tarda solo un minuto. Entonces, no tienes que estar ni vivo. Bueno, nos curamos y se me ha bugueado la cara y os voy a mostrar mientras que él pone la marca otra vez. Se me ha bugueado la cara y tengo la cara negra.
No es. No es. Hay como... y siguiendo el hero, ¿eh? Bueno, ya sé lo que tienes que hacer, mirar al paisaje e intentar que nos tiren, porque eso me ha pasado igual antes. ¿Es esta? Sí, aquí está nuestro amigo. Voy a quitar un momento. Oh, hay más marcas aparte de esto. Está. Salvo, invitamos a alguien más. No, qué va, tío. Como vayamos con los guiris estos que no se paran y hacen. Van corriendo todo de bulla siempre. No, es verdad, pero eso suele hacerlo lo de la ¿Te suponita. falta granada? Yo no tengo la de fuego negro ni la normal, yo tengo mágicas, ¿no? Ojalá esta. Creo que está en día normal. Ah, vale, para hacer eso. Para enseñar después esto de aquí. Ah, sí, eso estaría muy bien. Sí, las vende normales, pues me voy a comprar las 6 que me entran. Venga, Okay, voy a mira. hacer un par de ellas. ¿Sí? Bueno, voy a seguir mirando el paisaje otra vez. Sí, ¿no? Por un momento que me pongo yo la bomba. Vale. Mira, voy a por el otro. Bien, Lo que yo no te pecho en este juego, tío, es la debilidad de las armas, que es una mierda. sí, pero para mí que la reducieron, ¿no? Tío, yo no me acuerdo con el otro no pasaba eso, en el uno. Ah, ¿sabes que ya hay hackers en este juego, tío? Invasores hackers. En Bueno, plan, eso siempre va a haber. ya ve, pero el Pues típico. no entiendo la gracia. Ya, bueno, vamos a curarnos rápidamente, mata a ese. Y por aquí tendrían que venir uno o dos, pero no han venido. Bien, no parecen mejor. Bueno, chicos, esto Voy a es. quitar esta de arriba primero antes, que si no nos va a dar por saco. Ya está dando por saco. Quita poquísimo, espérate un momento. ¿No tienes cuchillo? No, se me gastaron. Pero mira, ha bajado. Vale, ya nos va a subir uno de espada y escudo. Lanza, qué pedo. Ah, bien. Esto me recuerda a los jugadores de PvP, los que se ponen de. Con el escudo de Javi, le escondí en la esquina y empezaba a pinchar con la lanza. Encima, los que descubren que el Javel tiene una habilidad oculta. En plan. Bueno, ¿estás preparado? Ok, Sí, os vamos a muy enseñar. bien. No, os vamos a enseñar una cosa guay. ¿Veis ese pedacho de águila con algo colgando? Se llama el Pues se llama perseguidor. perseguido. Sí. Pues esta no es su zona original, pero puedes ir a por él. Pues si ya estoy activando. No. ¡Pues no le ¡Ah, no le quito nada! No, sí, no sé, aquí vamos a echar un ratito. No. El primero de ti sí le quita, ¿eh? Sí. Estos. Ahora sí. La cosa es que a los jefes le quitaron lo del backstab y el parry, tío. Ha fallado Sí, se y... puede. Primero que me encanta su espada, tío. Yo me la No, hice de hecho, y... yo la voy a llevar en mi buey. ¿Sí? ¡Ay! ¡Mierda! Puto. A tomar por culo nivel. ¿Pero te lo quita permanente o...? Joder, tío. Y lo peor de todo es que se cheta él. Joder. A ver. Creo que me cubres un poquito. Sí. A ver si le puedo agregar. Venga. Encima ya se ha puesto los ojos rojos. No. Que ahora pega como un crítico, tío. No hay ganas. No, no, ay, no, no. Hay que meterme. No, yo que me había tirado a la defensa. Lo que está va a pasar cuando lleguemos a la zona del castillo y nos tengamos que enfrentar a los dos a la vez. Uf.
Yo un jefe que voy a disfrutar mucho, y no es broma, voy a disfrutar el... ¿Cómo se llamaba este? Tío, ¿qué ha venido? ¡Uno! Ya. Escucha, el presidente va por ti. Uy, mamá, que he hecho volteta. ¿Cómo se llamaba este? Está muy bien, tío. Mata... Mata al hueco. Hostia, otra vez, otra vez, otra vez. ¡No, no! Tío. Pues ya lo haremos en su zona. Sí, porque ya no vuelvo a aparecer. No vea que... Qué mala suerte, colega. Yo creía que habría menos jugadores. En plan, después de quitarme el anillo, hay muchos más jugadores de los que yo pensaba. A ver, la efigie humana y... Voy a hacer una explicación del por qué el anillo. Como este juego ya estoy viendo que no son los mejores gráficos, el tío solo tiene un año o menos. Pero es muy bueno, es decir, tiene una dificultad que, aparte que desde el principio te vas a reventar mandos, si juegas con mando o teclado, pero no recomiendo teclado. Vas a rajear pecha, en serio. Porque encima va escalando y llega un momento en el que si no lo has hecho más o menos bien, pega un salto, a que sí, tío. Sobre todo saltas una tarde castillo. ¿Dónde va a poner la marca? Donde vimos antes, ¿no? Aquí enfrente de la hoguera. Vale. Hay veces que tarda, tío. Te has puesto la diosa del amor, ¿no? Sí. Me he puesto la marca ahora mismo, a ver si sale moral. Sí, oh, ya lo he visto. Bueno, ya no tenemos que volver a bajar las escaleras, así que en verdad, atajamos. Casi ya estamos, tío, como si no tengo un... ¿Cuánto llevo ya? Un año casi sin jugar, casi el club. Lo mismo digo. Ah, pero merece la pena. Pero porque siempre te falta un poco de vida. Ah, vale, porque apareces Oh, tiene muerto, ¿no? hueco. Ah, vale. Tiene hueco y cuando me invoque estoy curado. Ya. Ahí, ahí. Aquí hay un objeto. Sí, es verdad, hay un objeto y era... Colega... ¿Ya ha matado la peña? Sí, a ver, yo lo hacía así. Sí, uy. Ahora la cosa es que tenemos que tirar para la izquierda. Uy, hostia, que se ha muerto uno y todo. Sí, Bueno, a ver si normal. sale. Vale, uno ya viene por la izquierda. A ver. Uf. Es que Vámonos por aquí. más estoy esquivando, tío. Aquí Luna que nos hace el carrito de la partida. Menos mal que esta build la voy a destinar a fuerza, tío. Por lo manco que estoy ahora mismo yo esquivando. Como para hacerme la otra build que me hice yo de Catán, ¿sabes? Yo sin escudo. A ver si tengo por suerte flecha. No. Chungo tema. ¿Qué hacemos? Vamos a llamar la atención. Esto dado que tiene una granada a los bidones estos. A ver, una granada. Yo de mientras me voy cargando hasta aquí, que no hay por culo este. No ve. Pero si me atacan. No, no, no me he dado. O sí, no, no se me he dado cuenta. Es que no, ni me ha balanceado. No sé, que durante un momento te he visto. ¿Sabes? Estaba esperando a que te diese la espalda para pegarle. ¿Vamos a por ellos o la que me han dado? Esos a mí nunca me lo han hecho, pero me acuerdo yo que cuando enseñaron los trailers del juego y demás, y esos tíos tú les dabas la vuelta y le atacabas por la espalda, se tiraban de espalda hacia ti. Sí, se tiran. A mí me han matado varias veces así cuando empecé a jugar. Y nunca me lo han hecho, vaya. Bueno, aquí chicos, a ver, aquí hay otro objeto. Gema de vida y hueso de regreso. El hueso de regreso es para volver a la última hoguera a la que estamos vinculados. Y ahora, vale, te lo has cargado. Espérate un poco. Aquí hay un enemigo. ¿Qué diréis? Bueno, está custodiando un objeto seguro. Vale, está custodiando un objeto, bien.
el problema y se soluciona si venimos con alguien, porque ahora me va a saltar uno por la espalda. Cosa que... no pasa nada, no pasa nada. Venga. Ja, y yo lo doy al aire. Estaba riendo, estaba cagando, estaba quemado. No pasa nada. Y una alabarda, que es la lanza que llevan ellos, y un arma de soldado anónimo. Las almas y cosas así se usan para tener más dinero. Es decir, las almas son aquel dinero. Y las primeras te dan 200, cosas así. Las siguientes, ¿cuánto daba? Eran 200, 400, 800, 1000, 5.000. Después las grandes. 2000, después 2000. Sí. Como de vida. Después la 5.000 y después la de 10.000 era la más grande. Sí, hierba, hierba Bueno, de ámbar. creo que Hierba de había ámbar. una por ahí perdida que era, quedaba 20.000. Ah, Una bueno. en todo el juego. Ya me acuerdo que daba el enemigo que está detrás de la... Bueno, el objeto que está detrás de la escalera da la flor verde. Y hierba de ámbar. Ah, vale. Eso es para mago. Restablece los usos. Bueno, ¿por dónde voy aquí? Ahora, vale. Aquí. Estoy ciego. A ver. Esto, acuérdate del lagarto. Fua, tío. Encima ahora estoy yo sin flecha. Joder. Ay, Vale. y yo con el arco, tío. No, pues nada, matamos a este. Te lo mereces. Bueno, aquí hay un cofre, ¿no? Bueno, un cofre, bueno. Algo parecido. Escudo grande de cuero y una gema de vida. Escudo es el de allá, bueno, tío. Sí, no sé, yo llevo ahora mismo el azul. Está un AP. Pesa, creo que es 1 y te cubre 90. Sí. Grande de cuero, 90, sí. Lo que pasa es que pesa un poquillo más, pero bueno. Llevo un 40 y algo por ciento de mi peso. No estoy dando yo tiempo a ese escudo de RKV. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Uno baja y otro se Yo después espera. le llamo al amigo. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Sí, había un enemigo ahí. Y mientras Luna está limpiando la zona abajo, que hay uno o dos enemigos. Así que... Eso está limpio. Ok. Vale, que un objeto, que una gema de vida. No vaya, al final la voy a reabastecer. Y... Está cerrada. Pua, no tengo la llave. Ah, pero tú te recuerdas que te ibas a la zona de lagarto de fuego. Ah, vale. El problema Bueno... es que ninguno no hemos cogido la espada de fuego. Teníamos que haberla enseñado. Sí, ¿pero dónde se cogía? Arriba, ya del todo. Bueno, voy... Eso sí, voy a invocar por lo menos al bot. Al afable Pate. Que lo hemos conseguido gracias a hablar con él y hacernos un recorrido rápido. Pues aquí está. Y... Cuando digas... Por mí. Venga. Y el primer jefe, este de verdad sería el primero, no como el perseguidor. Realmente el perseguidor está ahí para ¿A dónde está cuando sale uno camino? de los novatos que están tirando, como que te mata, ¿vale? Para verlo. Yo creo que está hecho realmente para matarte ahí. La verdad es que el vídeo del jefe de este mola. Sí, está muy bien hecho. Me parece como si llevase las espadas de las hogueras clavadas. Bueno, primero hay que alejarlo de la puerta. Briconsejo, pero no me ha hecho caso el cabrón. Y ahora a los dos tuyos. Sí. Soy un malherido. Sí. Nunca te cubra eso. Voy a hacer una build de fuerza, pero con la piromancia de calor, tío. Esa piromancia es el futuro. Venga.
Vale, ya he empezado lo difícil. Wow. Venga, venga, venga. Venga, el último. Y ven, bien. Pues lo hemos conseguido. Sí. Pues nos vemos ahora otra vez ahí arriba en la hoguera. Sí, así que ahora volvemos, chicos. ¡Ey! Aquí estamos de nuevo. Y ya estamos invocándole. Y ahora vamos a ir por el segundo jefe de esta zona. Que previamente hemos mostrado. Sí, y previamente nos ha partido la face. Bueno, me la ha partido a mí. Con lo pro que me estaba quedando a mí yo esquivándole. Sí. Pero no me acordaba cómo se le hacía el agro. Y al final era pegándole un básico. Bueno, joder, un básico, no. Y estoy yo ya enganchado con el League of Legends. Que me ha dado muchísima rabia y lo digo incluso grabando, que en un vídeo de League of Legends tenga más visitas que un vídeo mío de Darksiders de BioShock, tío. Da rabia. Es lo que ve la gente, tío. Pero no va a seguir, ¿no? Sí, bueno, ya no está eso. Fue. Ahora es más difícil matarlo. A ver. Pues yo paso del tema. Hasta luego, Peter. Así de Bueno, claro. ahora había que ir a la puerta de aquí abajo, ¿no? No tienes que abrirlo tú, ¿eh? Porque Sí, por sí. Dios. Con la llave de soldado que nos la ha dado el Creo gigante. que tú irías entrando para adentro, que la tortuga viene jugada. La ninja churu. Bien. Aquí no hay ningún objeto. Y nos vamos a quitar un Y montón creo de que niños. había un... Sí, por invocar. Aquí arriba, ¿eh? Creo, ¿no? Eric the Knight, pone aquí, pero pacto de sol, entonces no creo. Y No era un aquí. NPC, creo. El Elite Knight. No sé, No, a ver. no. Me refiero a que había para invocar un NPC. Pero por aquí era, no sé. Pues no, tío. Y este tiene toda la pinta de ser un jugador, porque vamos, pacto de sol, llamarte caballero de Elite en inglés cuando yo tengo la versión en español. Bueno, si es para el jefe, ¿no? Invocado. Venga, un Vamos invitado. por ti. Espero que este no sea como le hicieron a mi hermano, que estaban matándolo. No, ya te digo yo que este no es un... No. Bueno, primero se le saluda, eso siempre. El Price de Sang habría que. Hay que pillárselo, ¿eh? Hombre, eso está claro, yo Sí. en cuanto lo tenga todos los vídeos lo empiezo en el país de Sam. Sí, igualmente. Bueno, pues vamos a empezar. Espero que no me haga lo de la ballesta el tío. Porque no sé si queda rabia. Bueno. Lo que me mola, tío, es lo de los jefes, eso, que te ponen así como los ojos ensangrentados. Sí. Y aquí está Perseguidor, lo primero que lo vemos, ¿eh? No nos ha matado antes ni Lo que nada. molaría es que su armadura te pudiera hacer, ¿eh? Porque te puede hacer su espada y su escudo, pero la armadura suya es que está tremenda, tío. Está muy guapa. Y sobre todo para el PvP también, ¿eh? Para hacerte un cosplay de perseguido. Sí. Que también, lo del cosplay, no ve si que ha. No ve si que ha ganado fama, ¿eh? ¡Oh! ¡No ve! Dios mío, le ha colado. ¡Oh! ¡Otro! ¡Dale, dale! Estamos aquí con un pro. No vea. Pues ya no. Uy, me va a quitar más niveles. Quitaba uno, ¿no? Sí, te quitas uno, pero si te lo hace más veces. Uy, qué bien estáis ahí para hacer una ballesta, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo en este nivel la ballesta me hace insta kill. No veas. Dios mío. Pues bueno, chicos, ya veis que todo en compañía es Y mejor. sí.
Y sí, ya está. Porque easy. Bueno, pues muchas gracias, caballero de élite. Es un buen tío. Así que, hasta ahora. Hasta el próximo vídeo. Sí. Bueno, antes de cortar voy a enseñar cómo se consigue la armadura de Dragonley, o caballero de Dragonley creo que era. Que forma de conseguirla me la tuvieron que decir, si no, yo lo había descubierto. Ve esa caja, bueno, esa caja de objetos, ve ese cadáver con objetos. Pues aquí está, espada de Dragonley con el escudo, la malla, todo. Un tier entero. Bueno, chicos, yo con esta parte ya me retiro, así que hasta ahora. Adiós.